lógicamente no veníamos a una sorpresa, ¿verdad? Lógicamente veníamos a un tema que ya estábamos básicamente claro que en lo principal iba a haber una condena y entrar un poco la argumentación de la responsabilidad civil, que valga decir que el presidente del tribunal dio aproximadamente 8 antecedentes de por qué esa condena civil podía haber sido en abstracto. Y no solamente eso, tenemos esa condena civil, tenemos extinción de dominio, tenemos un juicio de cámara por responsabilidad civil, entonces se están duplicando o triplicando las cuantías. Ahora, de una pericia incompleta. No, mire, lo primero que sigue no es la apelación, primero que nos entre en la sentencia, luego su análisis y luego del análisis la posibilidad recursiva. Nosotros como Fiscalía General de la República estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha declarado a cada uno de los imputados, así como la responsabilidad civil que este tribunal, a petición de la Fiscalía, también ha impuesto a cada uno de los señalados. Decirles de que la investigación del caso Elías Antonio Saca no está cerrado, que nosotros a través de este mismo proceso penal que se culminó con la lectura de la sentencia este día, hemos obtenido mayor información, más elementos que nos están coadyuvando en los casos que tenemos aperturados. Con eso sí, quizás dando respuesta a lo que usted me dice, es que vamos a fortalecer más las investigaciones que tenemos en curso. Es decir, vamos a través de las investigaciones pertinentes, nosotros vamos a hacer los análisis jurídicos de cara a las responsabilidades penales y civiles que podrían tener otras personas vinculadas, tanto naturales como jurídicas.